Sí, me acuerdo, me acuerdo. Estoy iniciando Pero el cuéntame, pero director. cuéntame. Te voy a contar ahorita. Sin más Ah, ya preámbulo. estás empezando el directo. Sí, para contarte, para que se enteren también, para que sepan todos que tú... Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al directo. El día de hoy estamos compartiendo con Fer Cox una vez más. Y pues la vamos a pasar genial el día de hoy recordando nuestros inicios en el dibujo. ¿Cómo es que nos interesó? Bueno, ¿cómo es que me interesó? Luego le vamos a preguntar a Fernando. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Chévere que empieces tu transmisión. Acá yo también estoy transmitiendo y acá vamos a compartir nuestras experiencias y si a alguien le puede ayudar, bacán. Bravazo. Julián Crack Gamer, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Bueno, ¿cómo me interesé yo en el dibujo la primera vez o las primeras veces? Pues, yo, o sea, el recuerdo así más vago que tengo, así antiguo, antiguo de yo dibujando, es un recuerdo que tengo que yo estaba pintando, o sea, agarraba con los plumo con plumones. Esos plum unos plumones, todavía me acuerdo la marca, Lucas. Plumones Lucas, no sé si llegaste a ver tú alguna Yo vez. conocí los Fabercitos. Habían unos plumones, claro, en esa época habían los ¿Te acuerdas? Fabercitos, Los sí, eran bien Fabercitos, que chéveres. eran bien bonitos eran, ¿no? Sí, bien bonitos eran, o sea, de verdad eran Un hermosos, diseño eran bien hermosos. bonito, ¿eh? Sí, de hecho voy Los a Fabercitos. buscarlos acá para enseñarles, a ver si les enseño, para que Me vean. puedes el link también para mostrarlo por ahí. Los Y Fabercitos, güey. ¿Te acuerdas que venían con unas estrellitas al costado? Decía Fabercito, como dibujado con una letra así, Sí. como dibujada por un niño así, Sí, Fabercito, y sí, al sí. costado venían estrellitas, bien bonitos. Eran finitos, Súper, chiquitos, eran bien sí, bonitos. hermosos eran esos. Los Fabercitos. O sea que tú usaste los plumones Lucas. Y sí, o sea, los Lucas eran como estilo, como plumón, como, o sea, eran, no sé si tú, lapicero Lucas sí debes haber usado o no. Espérate, discúlpame, amigo. Veo que me han mandado un enlace. ¿Me has mandado algo? No, no, O yo no. ya, ¿Sí? ¿Te mandaron? disculpa, ya. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Ah, ya. No, te decía que... Ah, la que... Qué buenas... Qué buenos recuerdos solamente con... Te voy a mandar ya las fotos para que veas. Para que veas la nostalgia ahí. Para que tú también lo muestres. Ahorita yo lo voy a mostrar acá. Ahí está, miren amigos, estos eran los Fabercitos. Si te Espérate, acuerdas, ¿se acuerdas, Fernando? espérate. Voy a hacer una magia acá un ratito. Ya. A ver, un segundito. A ver, ¿me has mandado algo? Sí, te he vuelto a mandar. Ah, bueno, te estoy mandando ahí dos Aaron fotex. Well. Uy, a ver. Ah, su madre, qué bacán. Justo como los recordaba, lo voy a enseñar acá, mire. Así los recordaba Así yo. es. Fabercito, mira, es su letrita y unas estrellitas al costado. Y lo que me loqueaba bastante, Aarón, era el estuche. Este estuche que estás viendo acá Sí, es que era una, era esa era lo una, máximo. era una edición especial porque algunos otros... Venían en plástico, ¿no? Venían en plástico Sí, blando. sí, sí, sí. Por lo general, pero esta acá era una edición especial, como dices tú, y era lo caso porque era como un estuche de cassette. Sí, era, eso es legendario. Yo he visto que en algunos lugares los venden, pero así como reliquias, pues, Qué como genial, reliquias. ¿no? Yo a mí me encantaría tenerlo, pero así como reliquia, no para usarlo, Qué o sea, como... genial. Yo me acuerdo que en paralelo a esto, o sea, era bien bacán en esta época que te compren los útiles escolares, ¿sabes? Tú veías así Sí, era la excelente, bolsa ¿verdad? con los útiles y de pronto te encontrabas los plumones Fabercito, las plastilina Pelican, ¿no? Con el logotipo del Pelícano pintor, ¿te acuerdas? Ya, claro. Chévere, qué bonita época, qué bonita Sí, época. también me gustaba mucho también los blogs de dibujo Minerva que había en ese tiempo. Ah, sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Muy buenos. Sí me acuerdo, los Bueno, blogs. así con estos plumones, por ejemplo, mi hermana era mayor que yo.
Bueno, es mayor que yo y ella estaba en primaria, pues no, yo estaba en inicial, pero la verdad es que no me gustaba ir a inicial. Tengo malos recuerdos de inicial. ¿Qué te La hicieron? cosa es que no sé, pero yo no quise ir. Dice, un año no fui a inicial porque mamá me dice que yo regresaba llorando. Yo no tengo esos recuerdos, solamente recuerdo que cuando estaba en inicial, o sea, ya cuando entré a los 5 años entré a inicial, de 5 para 6. Y recuerdo que siempre estaba como solo, o sea, en el recreo todos se juntaban con sus amigos, todos, y yo paraba solo, así, sin nadie, o Ah, te sea, aburría, me ¿no? aburría Ya y sí. te complicaba así hacerte Y pata una cosa. entonces, lo que yo hacía era, me iba por todo el colegio, por todo, o sea, en la hora de recreo me iba por todo el colegio, viendo todo lo que los, o sea, como los niños son niños, pues llevan sus juguetes, sus cosas, o sea, qué sé yo. Y ellos siempre dejan sus cosas tiradas, ponen sus juguetitos. A veces se encontraba un llavero o cosas así que por las piedritas, porque ¿Tú te recuerdo que mi acuerdas, colegio de... tú te acuerdas, Aarón, que en esa época se pusieron de moda los llaveros con el muñequito de Bart Simpson? Ah, sí. ¡Qué paja! Qué locas esos tiempos. Esa época, pucha, yo lo recuerdo con bastante cariño y pero también con tristeza porque hubieron ese tipo de cosas como las que te menciono, que bueno, ese Bart Simpson yo siempre lo quise tener, siempre lo anhelé. Y nunca lo pude tener cuando yo era chiquito. Entonces, pero sí, sí me acuerdo clarito, pues, ¿no? Lo caso porque en su cabeza del Bart Simpson estaba ahí la incrustación del llavero. Qué loco. Pero bonita, bonita época. A mí me gustaba bastante esa época. Ya, y entonces, ¿qué fue? Entonces, recuerdo que yo me, o sea, el recuerdo que tengo yo con estos plumones Lucas, con estos, bueno, voy a buscar a ver si es que hay una imagen ya, a ver si es que hay. Por ahí debe haber. Que eran Los como... útiles escolares. ¿Cómo eran, amigo? Están tediosos. A ver, con marcadores Lucas, no hay. Ese Lucas debería ser, era marca peruana. A ver, voy a buscar un Wow. lapicero. Locazo, hoy Am mi hijo acaba de dibujar una escena de Metal Slug. Más tarde la voy a postear. Qué bacán, wey. Mi hijo se ha pegado con Metal Slug, wey. Y ahora Ya. se le está dando por dibujar los tanques, las Lo balas, que yo... los robots. Ah, la bravazo. Lo que haría... Chévere, ¿y ahí qué fue? Lo que... ¿Qué fue? ¿Qué me No está diciendo? encuentro. Lo que haría yo es irme a esas tienditas así, Sí, pero amigo, te escucho, te escucho. de provincia. Esas tienditas de Amigo, ¿estás provincia. ahí? Hola. ¿Escuchas? Hola. Ah, está buscando. Sí, Hola. te escucho. Te escucho, te escucho. Ya. Lo que yo me... Yo me... Yo me yo haría era sería irme a esas tienditas así de provincia o esas de acá del mismo Lima, pero que ya casi no hay esas librerías así rústicas, así antiguas. Ahí todavía tienen rezagos y venden esos lapiceros Lucas, esas cosas así antiguas, pero es difícil de encontrar. Te haría un video así yendo a buscar así. Sería piola. De acá, del centro de Lima, ahí sí se Ah. encuentra, ¿no? Sí, fácil sí, ah. Fácil sí. Lo que yo quisiera encontrar también son esos muñequitos que te comenté la vez pasada que eran de Hanna-Barbera que vendían en chisitos, en Chipi, ¿te acuerdas? Ya. O los Chipi Taps Ah, eso también. sí sé dónde podemos encontrar. Eso sí sé dónde Bacán, podemos. para ir a hacer una cacería. Una cacería, sí, Como más sería. Hunter. ¡Ah! Sería chévere, sería chévere. Oye, los chips, ¿tú te acuerdas de los tabs de los Looney Tunes? Esos son los Sí. que yo más quiero. Los venden a 5 soles cada tab. Ah, su madre. Pero está bien, o sea. Qué Claro, pues te atorrante. puedes comprar un par, pues, o sea, Ah, ya, sí, ¿no? De un verdad, par, tienes razón. sí. Poco a poco, pues, ¿no? Es que ya también no van a salir, pues, jamás. Sí, ya no va a Jamás. volver a salir, ya. Sí, pues, ¿no? Es como un recuerdo. Me gustaría poder, ¿sabes qué? Me encantaría poder encontrar un álbum
con la colección completa y yo pagaría, ¿cuánto pagaría por un álbum así? Te pagaría 70 lucas, creo, bien pagado. ¿Cómo? ¿Por cuál? Sería. ¿Por cuál? ¿Por...? O sea, me encantaría encontrar el álbum de los tazos de los Looney Tunes, El ¿no? álbum. El álbum, así como venía álbum, pues para que puedas poner Claro. los tabs. Esa vaina, yo creo que yo pagaría 70 soles bien pagados. ¿Por el álbum Pero completo o solo el álbum solo? Sin nada. el álbum con los tabs, ¿no? Ah, todo Sería bacán. lleno. O sea, de repente que falten algunos normal, ¿no? O sea, la vaina es tener así una Ya. buena cantidad como para ojearlos, para rememorar esas épocas, pues. Ya. Bueno, yo tengo algunos, te diré. Yo tengo algunos todavía en mi poder. De verdad, pero Sí, qué, pero del tuyo de esa de los época Looney Tunes, o que te has sí. comprado. No, no, tengo míos, pero ya de los Looney Tunes sí están así cocharcas, están borrosos. La verdad. La verdad, están súper, súper borrosos. Y pero tengo de, o sea, los que están buenos de Caballeros del Zodíaco tengo buenos. De Caballeros del Zodíaco, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de ¿qué más? De, bueno, tengo mucho. Estoy pasando así este. Estoy spameando el directo para que la gente venga. Sí, yo también estoy pasándole el enlace a la gente por el Messenger porque Llame ya que. uno. Llame uno en un toque, dice, con los supertazos. Yo creo que mínimo estaría 150, dice Bildar. Dice Mejor que haz se va a un unir. álbum propio, dice Héctor Silva. Sí, ¿por Dice. qué no hacemos? Podemos hacer, ¿ah? ¿Eh? O sea, podemos hacer. O sea, la idea sería armar unos personajes así bien chéveres y sacar nuestros propios chipitaps, ¿no? Una colección. ¿Qué? Pero Claro. ¿qué? ¿Cómo podrías hacer un chipitab? Se manda a hacer, o sea, ahorita todo se puede hacer. Yo conozco, tengo mis contactos que te hacen De chipitaps. verdad, qué bacán, ¿ah? Sí, Qué chévere. tú Sería mandas. lo más. Sí, o sea, de hecho es una inversión, pero sí, sí se puede. De poderse, sí se puede. De Se puede. poderse se puede. De, sí. Solamente Oye. que. Solamente que acá en Perú, por ejemplo, no salieron tantos. Yo incluso me compraba unos chipitaps que eran de ¿cómo se llama? De una marca que venían de Mickey Mouse, que era, no Ah, eran tan comunes. no, sí me acuerdo que venía, De no sé si es a Crimpy. lo que te refieres, pero era una marca de chipitabs, que no eran de chipitabs, creo que eran de Creepy, como dices tú, donde te venían imágenes de las películas de Disney, así como Ah, fotos, ¿te sí. acuerdas? Y salía Claro. la Bella y la Bestia, el Jorobado de Sí, Notre sí, sí, Dame, sí. así, Eso yo eran tengo. bien bonitos, ¿ah? Eso Eran yo bien tengo, eran impactantes. bonitos. Es que tenían licencia, tenían licencia. Tenían licencia, que Sí. tenían la fotografía bien De hecho, en mi específica. canal de Well Intention Unboxing, ahí muestro los de Pokémon, pero fácil voy a hacer en estos días un video. Lo hago el video y de ahí podemos reaccionar en tu canal. Sería lo caso, sería lo caso, sería lo Eso caso. esos No, a mí los tengo todos. me causa bastante nostalgia, eso de ahí, me gusta bastante ¿tú te acuerdas los tazos? Los quitazos de Caballero Zodíaco, ¿te acuerdas? De Sí, Winter, venían en los chocolates Winter. esos sí los tengo, Qué los loca. de Caballeros del Zodíaco sí los tengo. Los Caballeros Zodíaco, Los pues. Caballeros del Zodíaco. Pero lo que no encuentro son las propagandas. ¿Cómo que las propagandas? ¿Qué es eso? No entiendo. Las propagandas de los chipitaps. Pero qué, Para tú estás buscando reaccionar. La propaganda que salía en la tele, pues. los videos. Ajá. Ah, ya. No, yo no me acuerdo de las propagandas de los chipitaps. Yo lo que recuerdo eran las propagandas que salían de la promoción de los de este chocolate juguete que Ya. sacaban monstruos mutantes y te salían ahí Ah, la. Monster in my pocket. Qué bacán, oye. Era bien chévere porque Monster salían los in my monstruos mutantes pocket. que eran unos muñequitos que brillaban en la oscuridad. Bien chévere. Sí, los, este. Esos Monster in my pocket y venía con su leyenda, ¿no?
Yo Sí, me venía acuerdo que había un monstruo que se con su llamaba. tarjetita, venía. Voy a buscar acá, a ver. Había un monstruo que se llamaba, que yo recuerdo que siempre me venía repetida, se llamaba el Manticore. Y este. Ah, mira, está la. Bueno, no está la propaganda, pero están los muñequitos. Están, sí, la qué tal nostalgia, de verdad, estas basuritas. ¿Cuál? ¿Las Garbage Pile Kids? ¿Las Garbage Pile Kids? ¿Basuritas? ¿La No, pandilla no, basura? no, 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 los de Monster in My Pocket. En otros lugares salieron juguetes más grandes, pues, que crecían en el agua y cosas así. Pero acá vinieron en. Estos eran un cómic, ¿no? ¿O de ¿De dónde cuál? ¿Ah? ¿De salían? cuál? ¿De De los cuál? ¿De cuál? Monster in My Pocket. Era un juego No hay. en otros lugares salieron los de juguete, pues, los que salieron en el chocolate juguete. Uy, ta madre. Uy, perdón, discúlpalo. Lo que pasa es que Alejandro dice, acepten, mierda. Manda nuevo, por favor, Alejandro, disculpa. Disculpa, no, no me había percatado que habías Ya, mandado. ya lo estoy admitiendo. Sí, sabes. No, mil disculpas, de verdad, mil disculpas. Sí, Ya, ¿qué me estás diciendo? nos ¿Qué me estás perdonamos. diciendo, basuritas? No, que Estoy acá, carajo. Oye, amigo, Oh, mil mira. disculpas. Sí, lo que pasa es que estábamos hablando de monstruos y Ah, bueno. nos confundimos. Está bien, está bien. Estoy comiendo mi cereal. Ah, qué rico. Estamos hablando de Monster in My Pocket. Tú llegaste a. Yo creo que tú no existías todavía, ¿o sí? No, 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 eso fue mucho antes. Estaba columbiándose. ¿Chocolate Sí. juguete llegaste a comer o? ¿De Winter? Chocolate juguete, de mota. No. No. ¿No? ¿Tú te acuerdas de el chicle Bonky? Eso sí. Que venían Bonky. unos stickers Bonky al sí. mundial. Donde salían Oye, de verdad, el Bonky sacaba cada cierto tiempo sus promociones así de la del Mundial de Francia, de varias cosas, Sí, ¿no? venía Sí, su ¿no? sticker que era bacán porque tenía su plastiquito dividido en dos. Era como. Ah, sí, Era larguito y donde por el medio sacabas, lo abrías. sí, donde sacabas el sticker, ¿no? Ajá. Para desplegarlo. Eran dos plastiquitos, sacabas uno y luego el otro. Locazo, che. Después venían, en Bonky venían los stickers de los X-Men. Pucha, qué bacán. Esa época fue bien bacán. Ludo Lo Games, antiguo ¿cómo también que me estás? acuerdo Bienvenido. fue de que en Winter, en chocolate Soy Winter, nuevo en el venían YouTube. tazos. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo? ¿En Winter qué? En los chocolates Winter, esos chiquitos. Los hitazos. Claro, venían de X-Men, creo. Qué bacán. Y Los hitazos eran de X-Men fueron buenos. hexagonales. Sí, eran. Ah, No, o no, no. octagonales. No, Esos no. no eran hitazos, esos tenían otro nombre. No, no, es que. ¿O si eran ¿Estás seguro? hitazos? Sí, No, lo que ah. pasa es que el hitazo era redondo, pero atrás la impresión tenía una forma hexagonal. No, no, pero es que ¿No te acuerdas? habían yo No, no, ten había uno que el había uno plástico que era era hexagonal. hexágono, que era hexágono y ¿Pero de que era qué promoción? como 3D, así como esas reglas que tú lo Claro que doblas es. y se ve, o sea, ¿Y es era como que también de aparece. Caballero Zodíaco? No, no, de X-Men, de X-Men. Ah, de X-Men, eso no lo vi, eso no lo ¿No? vi. ¿No lo viste Yo vi pasar? los stickers de X-Men, pero eso que dices de Quitazo, no, nunca lo vi de X-Men. Porque juega ¿Ustedes recuerdan que salió en Quitazo. Chibi? En Chibi, parches de Dragon Ball. Sí, En vez de que salieron. venían sticker, eran de tela. Eran Sí, parchecitos parches. de tela. No, sí me No. acuerdo. Sí, me No, acuerdo, no, sí me no, acuerdo. bravazo. ¿Sabes por qué? Porque yo. Tatuajes, a tatuajes sí me No, no, acuerdo. En no. Eran Papi unos Ricas parches venía. de tela para poner en tu ropa. Pero yo en mi colegio me conseguí porque había ido a estos distribuidores de Navarrete. Y nos regaló un póster grandazo que era para coleccionar los parches. Un póster así metálico grandazo de Goku. Entonces te ¿Así? venían de todos los de Chippy, te venían los parchecitos de tela. Eran tela que eran como sticker y tenían su pega-pega así bien fuerte, bien bacán. Qué loco. Qué bacán esa época, ¿no?
Sí, la verdad, Yo me acuerdo que en esa época, no, antes, cuando estaba más chiquito, antes de eso, yo tenía mi muñequito de Leono sin piernas, ¿no? ¿por qué? Porque así estaba en mi casa, o sea, encontré un muñeco de Leono que Era ahí un le había puesto. crossover con Supercampeones. Que le había pertenecido a alguien. A alguien le había pertenecido seguramente, pero pucha, me da una pena que no tenga piernas, ¿sabes? Pero así jugaba yo. Y a mí, en esa época a mí me parecía que era idéntico a León, o sea, ahora los veo y me parece medio gracioso el diseño de personaje. Es que lo que pasa es que ya estamos en otra época, ya. Ahorita ya no hay tanto el estilo, ese estilo ochentero, noventero de las figuras. Ahora está muy de moda los Hot Toys, esas vainas, ¿no? Sí, Los muñecos babosada. de Sí, es NECA. que esa paltea. O sea, no paltea. O sea, son chéveres. Es como que, ah, qué chévere tenerlo. Pero no es lo mismo porque, o sea, no hay ese feeling de tú jugarlo, disfrutarlo, tenerlo. O sea, no es como comprarte una cerámica y tenerlo ahí de adorno. Pues sí, de frío, o sea. Yo sí te conté Súper frío. de que yo cuando era niño, a mí me encantaba mucho la máscara. Me encantaba mucho la máscara. Y salieron unas figuras de la máscara, sí, pero tenían una estética tipo tortugas ninja. O sea, eran chatitas fornidas y tú podías intercambiarles la cabeza y cuando le apretabas la cabeza, el muñequito hablaba. Era una colección bien rara. Ya, porque eran medio mutantes, o sea, tenían formas extrañas, solamente que tenían la cara de la máscara, y era bien chévere. Y nunca, nunca pude tener uno original de esa colección. Mi mamá me compró, mi mamá en su ignorancia, me compró unos que eran los que menos me gustaban. Ya, y siempre como que me crecí frustrado con esa vaina, y yo. Hace poco los adquirí los muñecos de la máscara en eBay. ¿Sí? ¿Los tienes? Sí los tengo, pero Ala, ahorita qué los locas. tengo en una caja porque no, o sea, los tengo en una caja porque como estamos haciendo arreglos no quiero que les caiga pintura ni nada. Ya. Entonces, los he guardado, pero ya cuando apenas los saque te mando fotitos para que lo cheques. Sí, men, Y bien sería chévere bonitos hacer son, buenos. un videito ahí mostrando la colección. Sí, o sea, está incompleta porque falta uno, pero ya, o sea, me basta con los que tengo, me gusta mucho. Las tortugas ninja también, tengo algunas tortugas ninja también. Sí, Bacanes bueno, esa época. retomando la pregunta, ¿cómo empecé? Pues, solo digo que empecé, que tenía esos plumones Lucas y ahí me quedé. Cuenta, pues, cuenta, Ah, termina de contar. ahí me quedé. No, ya yo recuerdo que con esos plumones Lucas empecé a pintar, o sea, como yo veía que había álbumes de colección, y yo recuerdo que en ese tiempo justamente salió. O sea, pasaban por los barrios esas señoras así como pasan por los colegios, ofreciendo los álbumes, ¿no ves? Que tienen un álbum con tapa dura, con todas las figuritas llenas y todo, y que empilan a los chibolos. Pero también pasaban así por los barrios, por las casas, pero de unas señoras pero que vendían unos álbumes, pero no oficiales. O sea, eran como no sé, medio raro, o sea, medio raro, unos álbumes random, o sea, que venían con figuras y para pegar todo con goma, pero no, era como que venían diferentes cosas, o sea, venía Garfield, venía de Sarah Kay, venía así de diferentes cosas, Sara Kay, o sea, Sara pero Kay. habían de así para, de Fresita, de Rosita Fresita, Fresita. y yo me acuerdo de mi pequeño pony, ahí está, mi pequeño pony. My little pony. Y ¿sabes qué pasó? Que yo vi que a mi hermana le habían comprado pues su álbum. Entonces yo fui y le pedí plata, me recuerdo a mi papá y mi mamá le digo, oh, yo también quiero, pues, ¿no? Mi álbum. Y mis viejos, pues no, que eso no hay para hombres, preguntaron. Pues. Y no, y Me has no. hecho acordar como cuando te preguntan, oye, estaba acá en tu lompa. Ah, sí, sí, me lo acabo de comprar. ¿Que no había para hombre? ¿Y ahí qué fue? Y entonces
No había, pero, o sea, en ese tiempo tú sabes el prejuicio, ¿no? Sí, Y sí. entonces no, yo no tenía, pero mi hermana tenía y yo dije, pues, mi hermana tiene y yo no tengo un joracas. Está huevón, dijiste. Entonces sí, dije, está huevón. Agarré mis hojas Bond yo solito y empecé a fabricarme mi propio álbum así. Ay, ya qué loca. Y empecé a hacer, y yo dije, no sabía dibujar nada, pues dije, ¿qué? Si hiciera un álbum yo, si fabricara un álbum yo, ¿de qué sería? O sea, te digo, yo tenía 4 años de edad, Está chiquito. chibolito. Y entonces dije, si hiciera un álbum yo, ¿de qué sería el álbum? Y dije, ah, ya, pues sería de pescaditos. Y empecé a dibujar un montón de pescaditos y los pintaba de diferentes colores. Locas, Y los hacía cuadraditos y los recortaba y los pegaba en otra hoja que le ponía números, así como si fuera un álbum, pues, ¿no? Y los engrapaba. brother, qué tal creatividad, oh, me Y loquea. ese es el recuerdo más antiguo que yo tengo del dibujo. Luego de ese recuerdo bonito, digamos, tengo unos recuerdos ya medios Turbios, frustrantes. medios oscuros. Lo que pasa es que recuerdo que nos habían dejado dibujar. Yo estaba ya en primer grado de primaria. Nos habían dejado dibujar la batalla de Arica. La batalla de Arica, sí. Y entonces, yo hasta ese tiempo, yo supongo que habría dibujado más cosas, pero no recuerdo. O sea, entonces yo dije, ah, ya voy a dibujar la batalla de Arica, pues, ¿no? Y abrí la escuela nueva y veo la batalla y la gente sí que se está mechando, pues, ¿no? Y intento dibujar y no me salía, o sea, no me salía la figura humana, me frustraba. Porque la pierna me salía mal, los brazos, la cabeza, el ojo uno arriba, el otro abajo. O sea, yo ya tenía pues 6 años, pues, ¿no? 6 años, ¿no? Y entonces yo decía que algo catastrófico, dije. Una cosa catastrófica. Y entonces, pucha, de verdad me frustré un montón. Me frustré y dije, no, no quiero hacer nada. O sea, me dio cólera, ¿no? Rompía la hoja así. Y recuerdo que de ahí, en una de esas, mi viejo vino pesado. Cago la tarea, mierda. Ya, Clásico. y no sé cómo hace, pero me arreglas la hoja porque está toda, toda borroneada, así no quiero. Si no la regla te saco la vida. Y entonces, yo estaba asustado, pero dije, pucha madre, ¿ahora qué hago? Y dije, no, yo tengo que poder, dije, está huevo. Así que agarré y empecé a dibujar y al final, bueno, no sé, según yo me salió, ¿no? Al final, de tanto intentar. Claro, Realmente sacar. con la hoja re así, con la hoja así toda borroneada, pues, ¿no? Pero bien, ¿no? Pero al final, al final todo bien. Y después de esa anécdota, ya recuerdo que recuperé como que la confianza y empecé a dibujar otra vez ya otras cosas. Muñequitos de Disney, otras cosas me empezaron a interesar ya. Pero ese fue, digamos, los inicios, ¿no? Inicios. Los inicios así de los inicios de los inicios, o sea. Yo recuerdo que cuando comencé a dibujar era porque yo me moría por dibujar al rey Arturo. Es el rey Arturo, tan Él es el rey bueno, Arturo, tan justo. que lucha por la libertad. Él Oye, es brother, el a rey mí me parecía Arturo, alucinante el rey Arturo, tan me parecía justo. chévere el diseño de su casco con esas alas. Incluso yo creo que del rey Arturo. Se Coga el referenció. rey Arturo, sí, señor. Él es el rey Arturo. Yo creo que en él se inspiraron para hacer el casco de Seiya. ¿Tú crees? Oye, sí, ¿no? De Sí, porque verdad. Eso es lo que yo. vino el rey Arturo y es como que se puso de moda los caballeros con armadura. Entonces, Masami Kuruma, ah, ya, puta, el rey Arturo. Entonces voy a hacer algo que está más o menos por ahí. Yo me imagino que si no lo pensó, al menos fue de una manera inconsciente. Dijo, si ellos hacen el rey Arturo, yo haré el rey Tetudo.
No, y el casco del Y rey Arturo nació Chon. es muy parecido al de Seiya. Sí. El casco de Pegaso es muy parecido al del rey Arturo, mejor dicho, ¿no? Entonces yo decía, uy, qué bacán, con sus alas al costado. Entonces yo me moría por Sí, tratar de dibujarlo y la verdad. me salía hasta la cueva. ¿Y cuándo fue que la Cantaba con gente, su espada. cuándo fue que la gente empezó a decir que era diabólico y babosas así? ¿Cuál, el rey Arturo o los No, caballeros no, los zodiacos? Caballeros del Zodíaco. Porque el rey Arturo no, o sea, no tuvo tanta relevancia, o sea, no fue tan famoso. Porque yo estoy seguro que si hubiera sido más famoso, fácil también se lo hubieran montado así, hubieran dicho, no, que el rey Arturo es del Satanás, o estupidez. ¿Por qué la gente es así? No sé por qué la Bueno, profe, gente. lo seguiré en su aventura de youtuber. Víctor Arce me dice eso por el Messenger. Papá youtuber. Papá youtuber. Papá No, no YouTube. vi la película, la verdad, pero me pareció Yo muy. no, yo no, no, no me llamo. Me Ah, parece. yo vi un pedazo de la Me película y pareció yo solo triste, he la visto el verdad. tráiler. Paltea, paltea, paltea. Sí, no, no, no. O sea, yo le tengo mucho respeto a Carlín, porque es un buen actor, pero no sé, fue como que un poco, como que lo vi forzado yo a hacer esas cosas, lo vi un poco forzado, la verdad. Papá youtuber, véala en las mejores salas. En plena pandemia, ¿Qué mala cosa? ley, mala ley. Se quitó y volvió a entrar otra vez online. Creo que cuando me compartes pantalla es cuando se pone así por el La quito internet. si quieres. Ya, ¿Está bueno? mejor, mejor, sí. Tal vez tú mismo estás el copyright salta a tu video, Aarón, por lo que se está mostrando en el directo de Fernando. Pero ¿por qué a mí no me sale esta vaina de copyright? Porque es tu ¿Copyright? contenido, ¿ve? No, no, copyright no es por el internet. O se cuelga. No, no, por el internet. Lo que pasa es que cuando Ah, ya. comparten pantalla, Se consumen lajea. más recursos, sí. Y Ah, ya. la transmisión a veces se pone media, Media transmitida. media translúcida. A ver. Hoy quedó bravazo el brazo translúcido de Mike. Ah, ¿te gustó, papu? Sí, lo caso. Sí, al final ya lo hice al último ya. Y sí, o sea, le ha gustado. Sí te, oye, ¿viste lo que hizo el pata, el cliente? Le hizo Eso, un. ese fondo de fuego, así, eso lo hizo él. Sí, o sea, le ha puesto él, ¿no? Y quedó chévere, ¿no? Se ve más Sí, bacán. se ve lo que hace en esa foto que me mandaste. Sí, le he dicho que me mande wallpaper para usarlo, porque se ve achorado así con ese wallpaper, ¿no? O sea, como fondo de escritorio se ve bien bacán. Bien infernal. Tu Bueno. adhesivo, ¿cuándo te acuerdas que empezaste en el dibujo? No te burles por eso. No, sí, yo adhesivo también A ver. dibujaba. Solo que Yo de me ahí acuerdo dijo, me voy a retirar del que. graffiti ya. Yo me acuerdo que cuando estaba en quinto de primaria, no sé cómo, o sea, yo no recuerdo la verdad si antes yo dibujaba o me gustaba, pero cuando estaba en quinto de primaria se había puesto de moda El bullying. Digimon, Ah, Digimon. Digimon. Digimon, Entonces, tengo que atraparlos. en mi salón yo había ido a un colegio. Era lo caso ya, porque a mí me paraban cambiando. Hubo una época en que me cambiaban de colegio cada 2 meses. ¿De verdad? Entonces, ¿Y por qué? ¿Qué cuando le yo hacías a la estaba profesora? en sexto de primaria, Bullying tenía la culpa. en octubre así, me cambié. O sea, cuando iba a hacer promoción de primaria, me cambiaron de colegio en octubre. ¿Así? Sí, a un Rarazo. colegio que está en Entel. Ah, ya, ese colegio sí me acuerdo. Y ya, pues la cosa es que. Yo recuerdo que tenían los álbumes De Digimon. de Digimon. ¿Qué No, ¿fue fue? Digimon o fue? No me acuerdo qué Yo fue. Sí, nunca supe Digimon si creo. salió álbum de Digimon porque Ya, no lo tuve. Digimon, ya. No, sí. Hoy mándale a Ezra Ya, ya le mandé, ya le mandé. el Zoom. Entonces, tenía un amigo que tenía sus figuritas y le gustaba, pues, ¿no? Y me dijo, oye, ¿tú sabes dibujar? Y yo le Dibújame tú. dije, sí, más o menos, creo.
Pero yo, o sea, antes de eso yo no recuerdo haber dibujado algo. O sea, algo decente, pues, ¿no? Dibujaba cosas para Cosas la tarea, sí. indecentes dibujar. Sí, cosas para la tarea, sí, son ceras, pues, ¿no? Miguel Grau, esas cosas. Ni eso, yo pegaba láminas. Y el grado. Huascarán, lámina. Pero me gustaba dibujar, o sea, me gustaba ver. Y yo recuerdo que de niño yo decía que quería ser pintor. Ah, la miércoles. Y ¿Así? cuando me decían pintor como así de para las casas, así. No, yo decía, o sea, yo decía pintor. Mi único concepto de pintor era una Picasso. persona con su paleta pintando en un cuadrito, pues, ¿no? Okay. Entonces, yo agarré y me dio una figurita y le dibujé un personaje en su cuaderno. Era, no sé, no me acuerdo qué personaje era de Yu-Gi-Oh, pero me salió bien bacán. Yo ¿Yu-Gi-Oh o recuerdo que lo. Digimon total? No, de Digimon, Digimon. Digimon, al final Pero no me se me cambies, cruza, pues. se me cruza, Digimon. No me cambies, pero los papeles. Y me salió bien chévere. Y yo mismo aprendí, porque yo nunca había dibujado algo así. Vaya. Entonces, después le pedí que me regale el dibujo que le hice. Pero le calqué otro y le hice otro igualito. Y ahí como que me emocioné y dije, uy, qué bacán, yo sé dibujar, no sabía. O sea, me había dado cuenta en ese momento que podía copiar un dibujo y hacerlo similar. Tenías potencial. Sí. Tenías potencial, como iba a decir algo raro, pero mejor no. Como Nicky, como Nicky. Como ya, Pero, como y luego Mónica. empecé a hacer mis propios dibujos. Pero siempre que dibujaba era raro porque nunca podía. O sea, yo dibujaba caras o supuestamente humanos, pero nunca eran 100% humanos. O sea, eran las Hola proporciones, ¿no? Tyler, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Cosas así. Tyler es el hijo de Ezra, de tu sobrino. Mi sobrino, sí, está en línea. O la Sí. costa este también. Miren, amigos, lo que estoy haciendo el día de hoy es este doodle de un cholito con varios gatitos. El cholito es mi personaje. Uno de mis personajes que tengo. Su chullito, Ajá. el que tiene sus brazos largos. No, no, ese es el hombre serpiente, ese es otro. Así yo le puse de nombre Ese hombre hombres. serpiente podría tener su cómica. Sí, ¿no? Sí. Sería interesante, la verdad. O podría ser así como un personaje recurrente como ese patita de Condorito, ese huevón que pasaba sonámbulo, ¿te acuerdas? ¿Cuál? El Sí, yo Condorito. la verdad tengo varios personajes, pero no, no, o sea, me falta trabajarle la personalidad, pero no, porque nunca, o sea, yo tenía, de niño sí podía crearme mil historias, de verdad. Yo Podía también, yo me hacía mis cómics. Yo me podría hacía mis hentai. tu gente. Yo creaba Yo historias cuando me pedían dibujar un hombre bajo el agua y escribir una historia detrás de la hoja cuando iba a las entrevistas. sí. ¿Quién te hizo dibujar un hombre debajo del agua? Cuando vas a las entrevistas laborales te Ya. hacen esa vaina, ¿Sí? Monse. No, yo Sí, no, a mí suena bien nunca. estúpida. A mí nunca me hicieron dibujar. A mí siempre me hacían dibujar el hombre bajo la lluvia. A mí también. Por eso, pues, estoy diciendo eso, un hombre bajo la lluvia. Me decían, si lo dibujas con un paraguas grande, significa que la tienes grande. Entonces yo le dibujé un paraguas grandazo. Que dibujarte una carpa, así. Le dibujaba una carpa del Prona. Le digo cualquier cosa. Oye, ¿y tus espectadores están también escuchando lo que dices? Qué ¿Quién? feo. ¿Quién? Feo contenido. No, todos saben que cuando yo estoy con ustedes ya pueden Te esperar malogra. cualquier cosa así. Somos mala influencia. Oye, ¿Alejandro se ha quitado o ha apagado su micro? Ha apagado el precio. Oye, ¿qué te iba a ¿Qué decir? fue? Háblame de sano. El rey Arturo. Es el rey Arturo, tan Oye, justo. cuando estaba chivolo, una de las series que más me sorprendieron cuando lo vi por primera vez, o sea, para mí fue así,
Pucha, totalmente impresionante. Cuando vi por primera vez el intro de las Tortugas Ninja, ¿no? Ah, las tortugas ninjas, sí. Esa es otra cosa. Su intro. En esa época habían dos intros que eran los más espectaculares: el de las Tortugas Ninja y los Thundercats. No, es que, pero fueron distintas épocas, porque los Thundercats es mucho antes de las Tortugas Ninja. Muchísimo antes, como 10 años antes casi. Yo los vi Ocho en la años serie. antes. Yo vi antes yo vi las Tortugas Ninja. Pero nada más épico que el intro de. Que el intro de. De El Meteoro. capitán De Meteoro. Planeta. Ah, No. de Meteoro, puta, qué horrible. Yo cuando vi Meteoro me parecía raro. O No estaba, se está estaba muriendo. acostumbrado. Se está muriendo. Adhesivo, créala, pues. Crea una nueva. Meteoro. Así, ¿no? Sí. Cosmic Racing, Cosmic Racing. Underrated. Cosmic Underrated. Underrated. Hoy se va a cortar, se va a cortar. Cortala, cortala. Ya lo voy a cortar para hacer una nueva. O entró Vildar justo cuando ya no, cuando no. Salado. Vildar, ¿estás? No. Vildar, No. Vildar, crea una, pe Vildar, y nos invitas. Oye, de Porque verdad. ya se va a morir el mío. Oye, Víctor Arce García dice, ¿han visto las nuevas tortugas ninja? Oye, de verdad, las nuevas tortugas ninja, no me gusta mucho su estética, pero la animación es bien brutal, ¿no? No las he visto, la verdad. O sea, solo vi la propaganda y no quise inmiscuirme más. De hecho salió una película tipo la de Spider-Man, que están todos los Sí. Spider-Man de todos los tiempos. Ah, salen las tortugas ninjas las antiguas, ¿no? Y hay una película donde salen todas las tortugas ninjas, las antiguas, las nuevas, las modernas, todas. Sí. Pero no la he visto todavía, tengo que Tampoco no verla. la vi, yo Me han dicho tampoco. que es lo mejorcito. Del mundo del universo. Lo mejor. Oye, ya, córtala pues ya, y crea la otra, porque en cualquier No, momento pero se me ocurre decir Vildar, algo y me le cortas la dije a señal. Vildar que cree una, pero no me responde, solo entró Tyler a trolear. Ah, era Tyler, ¿no? De verdad. Soy yo, dice. Soy yo. Es que mi papá se está bañando. Ah, ya ves. Tampoco nos cuentes tu vida. Ese Tylercito, ¿cómo estás, Tylercito? Ya bueno, si no está ni R ni adhesivo, tendré que crearla yo pero otra vez. Ya voy a cerrar ya. Bueno, amigos, espero que les esté gustando este directo. De verdad, espero que les esté gustando. Es un directo un poco distinto. Estoy contando alguna de mis cosas. Santi José, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Bienvenido al directo. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás, Santi? Bienvenido, bienvenido. Bienvenido al directo. Estoy pasando a la gente. A ver si nos quedamos 40 minutos más. Tengo que acabar este doodle. Ya está. Bueno, estamos conversando el día de hoy con mi amigo Fernando. Fernando Corrales. Él es un amigo ilustrador súper, súper chévere. Y pues estamos conversando con él el día de hoy. Amigo, Fernando. Estamos habla eh,
estábamos hablando acerca de algo importante, pero no recuerdo. A las intros épicas, ¿no? De los dibujos. Las intros épicas. No, yo recuerdo que había salido una versión de Ark. Una versión épica, pero no sé si fue mi imaginación o qué sé yo, que vi una. No sé si tú llegaste a ver Arcoiris Rainbow Bright. Claro, Me me encantaba a acuerdo mí que en esa esa época serie. salió Rainbow Bright, salió Los Cariñositos, ¿te acuerdas? Sea, pero voy a buscar ahorita en. Aló, amigo, no te escucho, ¿ah? Sorry, no, yo solo me quedé callado ¿Ah, estás porque buscando? estaba buscando, sí, estoy buscando, voy a entrar a buscar a ver si hay que recién me he acordado la intro de Arcoiris Rainbow Bright. Ah, sí, era así, mira, era un anime, ¿no? Era un anime. Claro. Mira. Rainbow Bright. A Rainbow ver, Bright. voy a ponerlo acá para que lo vean mis suscriptores. Te comparto pantalla. A ver. ¿Quieres ver? A ver si es que se puede. Este internet de cochinadas por las websites. Ya, con sonido, Ay, con qué sonido. feo, ¿no? Va con sonido. ¿Han visto las nuevas tortugas ninjas? Sí, hemos visto. Bueno, al menos Ya, yo sí mira, he este es el visto una intro. animación alucinante. Ese tiene bastante influencia. Bueno, el estilo de animación parecido Mira, al mira. gringo y Mira, al mira. japonés. Mira Fernando. Ya voy. Espérate. Voy a parar La el. música. Espérate. A ver. Mírale. Espérate. Voy a ponerlo en mi pantalla para poder verlo. Espérate, Ya, dale, ¿cómo hago? pues. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ahí está, espérate. ¡Hala, mela! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uy, no sé cómo. Ahí está, por fin. Ya, ahí. Listo. A ver, vamos a ver. Natsuki Nako, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Bienvenido. Estamos dibujando el día de hoy. Estoy pintando un doodle. Pero estamos refrescando la memoria con esto. Agranda la pantalla, vamos. Alimentando la imaginación con estos openings de anime old school. Agranda la pantalla. Oye, sí, qué locazo su traje, ¿no? Ah, los colores. Sí. No, el traje viste del pata. O sea, la bruja siempre con su peinado ochentero. Oye, pero sí era chévere, ¿no? Mira, con poderes y toda Mi la vaina. animación lo casa, ¿no? Mira. Sí. Era media lenta, pero para la época. O sea, esos poderes eran geniales, de verdad. Ahí están esas basuritas, a mí me encantaba. Ya, la cosa es que siempre decían que eso no era para hombres, pues decían que era para mujeres nada más. Que eran para Oh, y mujeres. Rainbow Bright, yo creo, ahora que lo veo, era como una Sarah Kay del futuro. Sí, ¿no? Algo así, su estilo bien, bien Cabezona, locazo, ¿no? así, con su peinado locazo. Isabel, la Labelle, la niña mágica. ¿Tú veías Mako, la sirena enamorada? No. Mira, No, te voy a no, no. enseñar. No llegué, no llegué. Esta vaina, mira. Esta vaina daba. Esto daba en canal antes de Candy, antes de cualquier cosa. Y salía. Panamericana presenta. Mako, la sirena enamorada. A ver, no, Cheque no la tampoco que salida se ve más. Ese HD, papá. Full HD. Maño. Pero era así medio. Su trama era así medio.
romanticón, así. Sí, medio tenía corte erótico, creo, ¿no? Tenía No, corte no, erótico. no, 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 no. Era así tipo Ángel, la niña de las flores, algo así. Ángel, la niña de las Sí, algo flores. así. Ahora, tú llegaste a ver esta de acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta de acá. Gigi, no, Gigi. No, eso nunca lo vi. No. Nunca lo vi, ¿no? No. Había otra que se llama Tartacán. ¿Tú llegaste a ver Ah, Tartacán? D'Artagnan, sí, pero mira, 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 mira la transformación de El amor de Tartacán en la luz. esta. Nunca lo llegué a ver, nunca Mira, llegué a mira ver. la transformación que tenía. Era como tipo era un shonen femenino, algo así como Sailor Sailor. Moon, sí. Ya. Como Sailor Moon. Mira, mira, de ahí salió. Mira. Veamos, ¿qué te parece una reportera de televisión? Se transformaba. Mira lo caso. Y se vuelve adulta. ¿No te parece conocido eso? Igualito, siendo la misma transformación. Y mira, ahí esa vaina de la cámara de. Ah, mira, ve. O sea, no se, o sea, se transforma en adulta nomás. Sí, lo más Y locazo es un con diferentes episodio. profesiones, sí. Sí, lo más locazo es que hay un episodio, que eso sí me voló el cerebro. Estos de acá se convierten en robot, en unos robots gigantes, tipo Sentai. Tenían unos Ya. robots escondidos y ellos los empiezan a manejar, porque ellos son supuestamente como unos padrinos mágicos, algo así de Gigi, pues, Ah, ¿no? como los padrinos Y pero mágicos. salen Oye, en mira. un robot Sentai, pues lo caso así, bien. Oye, y tú has visto su collarcito, su bastoncito que sale, toda esa nota. Claro. Los japoneses siempre pensando de manera empresarial y habrán sacado juguetes, ¿no? Harto juguete de esa vaina, ¿no? Sí, que acá nunca jamás llegaron, la Jamás. verdad. O sea, yo prefería mil veces ver esto que ver Candy, de verdad. Candy me pegó al nabón. Oye, estás loco. Candy es bacán. Oh, Candy palteaba, de verdad. No, yo prefería ver esta flaca porque se transformaba, pues, y Era tu aparte fetiche, papu. era. Mira, acá también se transforma en. Pero en Oye, japonés. la transformación es bien Sailor Moon, ¿sí o no? Sailor Moon y tiene ese estilo así tipo patinaje sobre hielo, ¿no? Así con los listones. Mira, video Terry versus Candy, el final que siempre soñamos, Entai. Bro. Oye, mira, Pencilmate, ¿tú tienes, estás suscrito a esta vaina de Pencilmation? ¿Cuál? Esto de arriba de esos palitos, eso ahí. No, 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 ¿Esto? lo de abajo, 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 lo de abajo. Eso ahí. No, ¿qué cosa es eso? No, es que me parece, me llamó la atención que lo tengas ahí porque ellos me han llamado para chambear con ellos. ¿Así? Animación, ah. Pero no, no pude. Lo que también hace poco tiempo se puso de moda los hay un anime que parecía Nobita, que Datsuki, no sé qué vaina. ¿Tatsuo? No, no, ¿Tatsuo? Sí, el rey Tobio. algo con Matsuri. Y pongo el anime que se parece a Nobita y sale. Damn. Alejandro, Alejandro. Ahí está. Alejandro. Alejandro Allá, Delgado. Osomatsu-san se llama. Utsumatsu. ¿Lo has visto? ¿Cómo se diría en japonés? ¿Cómo dicen en Así, japonés? esto de acá, mira, estos causas de acá. ¿Cuál es? Osomatsu, esto de acá. Uy, esa vaina parece Nobita. Ese Sí. debe ser del mismo autor. No, no, no. Esto lo que pasa es que fue como un relanzamiento porque yo también pensaba lo mismo, pues, y como se volvió mucho de moda
porque las flacas que empezaban a dibujar anime les encantaba esto. Y yo pensaba que era así, porque, o sea, supuestamente son cinco hermanos, cinco o seis hermanos, que son como, tipo un grupo de K-pop o algo así. Yo pensaba que era una creación, pues así, de ahora, actual, y que se habían copiado de Nobita, por el estilo. Pero Es resulta que este es... Tezuka, ¿no? Tezuka no es de Nobita, ¿no? Pero resulta que ¿cómo se llama? Amo Tezuka. Que es antiguo, es más antiguo que Nobita. O sea que Nobita posiblemente haya salido de ahí. Ajá. Pero sus gráficos se ven más actuales. No, pero es No, que es mira, es que ese fue un relanzamiento, pues mira, ah, ya, un remake. este es el original, mira, mira. Mira. A la mierda. ¡Hala! Locazo. Cantinflas. Panamericana presenta Osafilm. Los Novitas. Ala, qué tormenta, ¿no? Oye, Qué parece loco. los primeros capítulos de Los Simpson. Sí. Sí. ¿Ves? Primer capítulo de Los Simpson. Oye, de verdad, parece Novita. Parece supercampeones. Eso salió, dice, 10 años antes de Nobita. O sea, te imaginas qué antiguo es, ¿no? Pero ese estilo Qué loca. de anime, ¿no? Pero si te das cuenta, no, como que no les importaba mucho la... O sea, las proporciones, todo. Mira, mira ese conejo hasta el huevo. Estaban así bien bien en pañales, o sea, recién estaban empezando a animar, Claro, había mira. estado la influencia de Estados Unidos recién. Sí, ¿tú Disney y todo eso. recuerdas el gato de Henry? Claro, sí me acuerdo, el gato de Henry era el ocaso. Uy, eso fue animado. El gato de Henry fue animado todo así con En plumones, Escocia, ¿no? creo, era de Escocia o de Francia. Todas esas vainas eran producciones europeas. Pero tenían un estilo así, ¿no? Medio de estos El animales gato así. de Henry, no, el gato de Henry parecía más independiente todavía. Mira, busca el gato de Sí, el Henry, gato era de locazo. Henry. ¿Sabes qué? Había otra también que era de una perra bien cochina. De Rubart, un perro. Rubart. Rubar. Rubar, ¿te Una acuerdas de perra, Rubar? una perra bien cochina. Una perra sucia. No hables, no hay que hablar de las ex, por favor. Este de acá. Panamericano presenta. Eso no pego hoy, copyright. O se Osa, manejaban el mira. dubstep, se manejaban el dubstep, mira. ¿Qué tal dubstep? Mira. Mira el bajo, el bajo. El gato de Henry. Hoy presentamos Curso por Correspondencia. El gato de Henry estaba Hoy haciendo su práctica podríamos... diaria de sueño, algo muy útil en caso de emergencia. Ante todo, escribía un lindo sueño en un pedazo de papel. Luego lo ponía bajo su almohada, cerraba sus ojos y hacía de cuenta que dormía. Su sueño favorito era un helado multicolor con 27 sabores, uno arriba del otro. El problema era, ¿cómo podría comerlo? Era demasiado alto para comenzar por arriba y demasiado difícil para comenzar por el medio. Tuvo una brillante idea. Podría morder el final del cucurucho y chupar los sabores por allí. Era la mejor parte del sueño. Oye, podríamos sacar una serie con ese Pero estilo de justo cuando animación, ¿no? llegaba al sabor No de es muy banana y difícil, cebolla, así. escuchó su sonido favorito, el camión de helados. No estaba seguro si era parte del sueño o no, y estaba por Facilazo. practicar el sueño otra vez cuando vio al conejo Chris llevando dos helados de chocolate que acababa de comprar. Oh, adhesivo, adhesivo. Era un sueño hecho realidad, Ese aun soy si yo y fuera un sueño de adhesivo. mentira, pero algo más extraño ocurrió. El gato de Henry vio en televisión una propaganda del mismo helado que estaba comiendo. ¿Qué? Ah, eso es inteligente. ¿Cómo sabían que comeríamos helado, Chris? Era animación bien limitada, pero yo me quedaba pegado.
Pero yo me quedo pegado hasta ahorita. No lo sabían, no lo sabían. Es lo que se llama una coincidencia. Tienen muchos dibujos como tenía esos. Dos frames por segundo. La gente los hace y obtiene sus helados gratis sin pagar por él. Dos frames por segundo. De verdad el gato que sí, de Henry, ¿no? Pensó un sí. Momento. La idea del helado gratis era algo realmente muy bueno. Y se preguntaba si él podría tener un trabajo así. Ah, creo que me gusta ese tipo de trabajo. ¿Cómo lo haces? Eso que acaba de mandar el Messenger es lo que pasaron por Cartoon Network un tiempo. Es una serie británica, me parece. Hacían cortitos, nada más. Sí, ya voy a extraño, dejar. Tú puedes compartir adhesivo, estás A ver. Habilitado. ¿Sí? ¿Se puede? Sí. A ver. Qué locato, ¿no? El gato de Henry. Y con la ración también era de Jimbo, ¿te acuerdas? Yo creo que me gusta ese helado. A ver. Qué loco. Jimbo. ¿Le sucedió a un amigo? ¿Está? Sí. ¿Se escucha? No. Comparte con audio también. Ah, ya. A ver. Ah, ya. Uy, pero no me meterán copyright por el Cartoon Network. No, esto no tiene copyright. ¿Estás seguro? Miles de canales. Escuchen, esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Jonah era un rudo bateador. Era el mejor bateador de la liga de nuestra vecindad. Lo que es algo bueno porque vivía para el deporte. Intenta decir que realmente vivía para él mismo. Jonah comía, respiraba, dormía y hasta bebía béisbol. No había nada que prefiriera hacer en toda su vida que jugar un partido de béisbol. Lo que también era bueno porque su equipo... Cochuira, ¿cómo estás? Bienvenido. Más felices. Nunca los había visto más contentos. Estaban incluso más contentos. Ponle pausa un ratito. Jochuira, ¿estás ahí? Jochuira, ¿escuchas? No habla. Jochuira, ¿escuchas? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Sí. Estamos en vivo. Configura medio raro el Zoom. Cuando te conectas. El Zoom. Jochuira, estamos hablando de los plumones Favercito, ¿tú te acuerdas? No. De lapicero Lucas. Eran chiquitos. Los plumones Favercito eran pequeños. Hasta ahorita existen, pero ya no es como antes, pues ya. Era como una cajita de plástico que se le daba, un plástico duro. Sí, que parece una casetera. Uh-huh. Una y casetera. Siempre te robaban los plumones en el colegio. Sí. Tienes que ponerle una cinta masking tape con tu nombre. Y tenías que colgártelo en el cuello. Claro, ¿no? ¿Te acuerdas? O porque habían tantos choros. Y ahora se quejan, ¿no? La gente se queja. Ay, que la delincuencia y... En mi época nos pegaban con correa y éramos buenos. Fuera. Sí, idioteces, ¿no? No, me pegan con correa y yo soy bueno. Y yo soy... Resulta que roben el trabajo. Resulta que se droga. Que se droga, hace orgías. Yo soy soy hombre de bien, dice, ¿no? Hombre de bien y abandono a sus hijos. Jochuira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hoy se quitó? Acá estoy. El único que está con cámara. ¿Qué tal, Jochuira? ¿Cómo has estado? Bien, acá jugando un ratito el LOLcito. ¿Estás jugando LOL? Sí. Mientras nosotros hablamos, ya normal. Estamos conversando acá. Decimos, no, está... yo no estaba jugando LOL. Ya. Ah, ya. ¿Ya no estás jugando ya? No. Bueno. Viendo, me había metido un curso de League of Legends. Creeper 33, crack, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Natsuki Noko, Neko, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos, amigos. Neko. Estamos hablando de cosas antiguas al mismo tiempo que pintamos junto con Fercox. Pero ellos hace rato te han escrito. Sí. Pero recién lo ve. Sí. Ya se quitaron ya. Sí, no, aquí están. No está. Acá están, mira, son mis multicuentas. Ah,
Soy yo mismo en varias cuentas. Cualquier cosa. Ya, adhesivo, pon tu dibujo. Pero no dura mucho, ¿no? 4 minutos no va a aguantar. Nunca los había visto más contentos. Estaban incluso más contentos que él. Ningún otro padre se asemejaba a los dedicados y contenedores que eran la mamá y el papá de Jonah. Bien, era la semana anterior al gran juego. Jonah se fue a la cama temprano porque había practicado en la mañana. Pero en el medio de la noche, Jonah despertó. Estaba oyendo ruidos extraños. Siguió los ruidos, bajó las escaleras hacia el sótano, y fue entonces cuando vio algo que nunca había notado. Una luz, una especie de luz espectral y atemorizante. Pudo verla a través de esos pequeños hoyos en el tablero de herramientas del taller de su papá. Había un cuarto oculto del otro lado, un cuarto que Jonah nunca había visto. Y mamá y papá estaban detrás de eso. ¿Por qué no le habrían contado a él? Jonah trató de mirar, pero había algo del otro lado de la pared bloqueando su visión. ¿Qué era? Fuera lo que fuera, no se quedaría para averiguarlo. Y al día siguiente, cuando sus padres estaban en el trabajo, Jonah bajó las escaleras hacia el sótano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hallar la puerta de la habitación secreta. ¿Qué pasó? Investigó alrededor del banco de trabajo de su papá. Debía de haber una palanca secreta, como en la televisión. Trató girando objetos, presionando botones ocultos debajo del banco, pero nada. Jonah subió las escaleras y se detuvo a encender la luz. Y fue entonces cuando notó que su antigua plaqueta de béisbol estaba inclinada. Fue hasta ella, la enderezó y oyó un crujido. Se dio vuelta justo a tiempo para ver una puerta que se abría. ¡Wow! ¿Y qué cosa era? Y tras ella había un taller de trabajo secreto. ¿Un taller? Era un cuarto largo y extraño. Largo y extraño. Máquinas sodomasoquistas. Había prensas, taladros, computadoras y toda clase de cosas. Le recordó una vieja película de Frankenstein que vio por televisión. Y trofeos. Pero trofeos. Jonah no sabía que su papá alguna vez hubiera ganado algo. Se suponía que él era el campeón de la familia. Pero justo delante de él había una enorme vitrina repleta de trofeos de plata y cosas. Jonah continuó explorando. Luego volteó hacia la esquina y los vio. ¡Robots! Todos alineados en compartimientos de vidrio. ¡Robots! Salido de una película de ciencia ficción, pero algunos cables estaban desconectados. Mark II se veía mejor, no verdaderamente humano, pero más parecido. Parecía una especie de muñeco. Jonah abrió la puerta y miró dentro. El Mark II. Tenía la piel y cabello de plástico duro, pero los cables también estaban desconectados. Mark III se veía aún mejor. Tenía piel de goma y sus ojos parecían reales. Pero ¿saben qué? Tenía el mismo problema con los cables. Había un espacio vacío, donde el próximo robot debería estar. El robot que debía estar allí, supongo que era Mark 4, no estaba. Pero sobre el banco de trabajo había algo debajo de una sábana. Jonah encendió la luz. Eran planos que decían Mark 5. Retiró la sábana. El robot Mark 5 lucía exactamente como él. Hasta tenía las mismas pecas. Había algunos componentes esparcidos alrededor. Estaba casi terminado y fue entonces cuando Jonah supo que él era el robot Mark 4 y que Mark 5 era su reemplazo. Un jugador de béisbol, un robot ganador del campeonato. ¡Hey! Es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. A Jonah. Sí, él juega béisbol cada vez que puede. Y aún practica béisbol todo el día. Pero de noche, practica sabotaje. A la que oscuro. Ahora entiendo por qué adhesivo es como es. Lo caso, ¿no? Adhesivo es el Mark 7. Oye, me recuerda bastante a cuando salió Los Cuentos de la Cripta, ¿te acuerdas? Uy, pero parece... Pero esos dibujos eran locazos. Uy, ¿quién está ahí? What? ¿Quién habla? Uy, no. Yo. Ezra cambió su voz. Bueno, amigos, gracias. Hasta aquí hemos llegado. Esos dibujos... Oh, pero me hace recordar, ¿sabes a qué? A la historia de Evangelion de Rey. De Rey, de... Cuando Rey Ayanami baja al sótano. Sí. ¿De dónde crees que roban todas esas cosas?
Pero ¿quién robó a quién? Es la pregunta. No, son viejos, son este. Son historias que le pasaron a los amigos de unos amigos. Son historias que le pasaron al amigo de un amigo. Pero esa vaina pasaba, yo lo recuerdo en Cartoon Network, que hace tiempo lo pasaban entre series, así ya. Entre una y otra pasaban. Claro, como comerciales eran. Exacto. Ala, no pensé que daría ese giro. Yo pensé que iba a hacer alguna fresada, así que al no, final era bravazo. Al final los papás del o sea, que al final no sé, o sea, que él no era un niño real, era un robot. Él era un robot. Y los padres agarraban y hacían robots como hijos, fabricaban a su hijo para que sea jugador de béisbol y sea ganador. Y cuando ya se ponía obsoleto, creaban uno más. Y habían creado uno mejorado, él era el 4 y habían creado el 5. Pero él cada noche iba y lo destrozaba para que claro. Para que no lo maten a él, sino que siga vivo. Exacto. Ah, me hace recordar a, no sé. ¿Tú te acuerdas que en esa época más o menos salieron varias series así de terror en Canal 9? Los Calofríos, Le Temes a la Oscuridad. Creeper 33 crack, saludos para ti, amigazo. Sí, Le Temes a la Oscuridad. ¿Qué más salió? Escalofríos. Pero a mí no me gustaba, no sé, no me daba miedo. Creep Show salió. Sí, a mí me gustaba. Oye, ¿te acuerdas de la cripta? ¿Te acuerdas de la cripta? Bueno, lo que más me gustaba era la intro, pero Creep Show. El capítulo siempre hablaba sobre como, o sea, eran asesinos, cosas así. Sí, yo lo veía muy clichoso, como que muy la clásica siempre era. No, sí. no lo veía. Otra serie que se llamaba Y ahora que era los el Chombo presenta cripta, los cuentos como una familia de la cripta. No sé si se acuerdan. ¿Te acuerdas, Aarón? ¿Tú llegaste a ver? Yo no me acuerdo. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Ahorita lo pongo, Pete. ¿Qué cosa? No. Pues se me vuelve a colgar el cursor y estoy así. No, pero es que cuando tienes el Zoom abierto y también... No, cuando estoy así sin Zoom incluso, me pasa. ¿Ah, sí? Pero cuando lo actualizaste, ¿no te mejoró algo? Mejoró el primer día y después volvió a... ¿Y lo has vuelto a actualizar? No. Dale la última actualización, pues tal vez eso te ayude en algo. Porque me parece raro que de la nada te empiece a fallar así el cursor. No sé si ustedes llegaron a ver esta vaina. ¿Cómo se llama? Conchero, oportunidad de venta. Está acá, mira. No, yo le armé su PC a Fecoli. Mira. Entonces, Fecoli reclama garantía. Oye, de verdad, ¿no? Oye, compadre. Fúnalo. Oye, mira. ¿Ustedes llegaron a ver eso? A ver, comparte pantalla. Ya, espérate. Con audio. Panamericana presenta. Esto acá daba en el canal 13, en la noche. Cantamo. No suena muy fuerte. Ah, sí, esa vaina me... No, saca eso, me da miedo. ¡Hala, qué horrible! Sí, me acuerdo que comían. ¿Es Medrano? Que oye, comían coche. ¿Medrano y que está sentado ahí? Que están comiendo. Comían. Cucarachas, no sé qué comían. Ratas. Ah, sí, mil pies, así, ¿no? ¡Hala, qué fea fruna! Mira, ese era el logotipo del chocolate Monster. El chocolate juguete, ¿te acuerdas? Sí. ¡Hala, qué horrible! Me has traído feos recuerdos. Que ¿te acuerdas los Crescencio? Recuerdo cuando... Claro, los Crescencio. Ah, que se ponían en el agua. Claro. Ajá, y los radiactivos que brillaban. Ah, de eso era... Ah, ya me acordé, sí. Claro, los muñequitos los que brillaban. Que brillaban ya, los muñequitos brillaban en la oscuridad y esos eran en el chocolate, ¿no? Claro. Sí, ya, sí me acuerdo, porque yo recuerdo eso y siempre los chupaba porque tenían todavía sabor a chocolate después de 2 meses. claro. Ah, sí. No, lo chupas hasta que llegue que... brillante. Chúpalo sí. Hasta que salgan pelos. Hasta que brille. Como el mango. Diamante. Por todas partes. ¿Te acuerdas de mí? Soy Galfosai. ¿Tú hiciste los fondos?
Sí, amigo, estoy por todas partes y yo hice los fondos, amigo. Pero no me acuerdo fondos? De ti. O sea, me acuerdo que en otros directos has comentado, pero no sé si te refieres a que nos conocemos en persona, no sé. ¿A qué te refieres? No sé a qué te refieres. No sé a qué. ¿Ecoli también está transmitiendo? Sí, también. Perupi. Estamos en vivo. Claro, mascota. Fercox. Mascota. Se llama Fercox. Es por por el Cox. Por el Cox. Por el Coxis. Saludos para Iki. ¿Te acuerdas que Iki en la fiesta de la capilla? ¡Oh, que viva el Cox! Grita. Sí, me acuerdo. Vildar, ¿tú te acuerdas de los plumones Favercito? Claro, los chiquitos que tenían tapita blanca. Sí. Me acuerdo cuando Iki le decía a Julio, le decía Coxis. Coxis. Bueno, amigos, así está quedando mi dibujo. Vamos a ver a Fernando. Vamos a ver cómo está quedando su dibujo. Le decía pezón. Ah, ¿esa es otra historieta o es la que tenías que acabar? Esta es la que tenía que acabar, pero la hoja que me faltaba, o sea, ya. En lo que es ese escenario, ya. Es esta de acá. Ya terminé la última toma. Falta. Baroncho. Sus pajaritos volando, gaviotas, bueno, lo pongo. Tú también estás compartiendo el dibujo bravazo. De Fernando, ¿no? Bravazo. ¿Cómo? También estás compartiendo el dibujo de Fernando. ¿En dónde? ¿En mi canal? No, yo estoy pintando otra cosa. Ahora sí, recién. Sí, estoy pintando. Allá. Coli, pero solo sí, ese estilo parece estilo mexicano. Estilo mexicano. Órale, güey. Fecoli, solo gente. Pero con el cholito. Déjalo hablar, abusivo. Solo se te congela el cursor cuando jalas alguna ventana o solo o cuando sí, dibujas. Sí, más que todo en esos momentos. Entonces no te la jales, pues. ¿Qué? El cursor. Eso no la ventana. No te jales la ventana. Te pido la ventana. Estamos con niños presentes en la casa. Más temprano estábamos viendo el gato de Henry. Hijo de chido. Oh, ¿verdad? El gato de Henry, me había olvidado. El gato de Henry. Panamericana, parece. Oye, Aaron, ¿tú te acuerdas de las historias del Capitán Oso Azul? Yo me acuerdo de Supercapitán. Vildar, ¿tú tienes? Nicolás e hijo. Vildar, ¿tú tienes? ¿Te recuerdas de Supercapitán? ¿Y te acuerdas el oso, el tigre y los demás? El oso, el tigre y los demás. Ahí me agarraste, sí. El oso, el tigre y los demás, si me acuerdo yo. Búscalo, así búscalo. Llama, vas a ver su estilo de pintura. Niños en crecimiento. No. Era un... Es una... Estimulación temprana. Es una animación así bien fantasía, bien estilo. O sea, como que la animación ha sido hecha con colores y acuarelas así. A ver, lo busco, lo pongo ya. Oye, acá lo tengo. Vildar, crea un nuevo Zoom porque ya va a morir este. 10 minutos. ¿O quién lo crea? Tu adhesivo, pues créala. La creo. Ya, Vildar. A ver, comparte, pues, Vildar. ¿Comparto? ¿Tengo para compartir ya? Sí, bueno, sí, ya. No, falta que Fecoli deje de compartir para que él... Ah, perdón. Ahí está, ya. Ya. Tengan. ¿Qué pasó, papi? ¿Te escucha? No, comparte con audio, pues. No, pues porque para que no levante el copyright. Que no, esto no dice copyright, eso no, es muy más antiguo que mi abuelita. Antiguo que Mozart. Que pintar todo esto. Oh. Ah, sí. Y los demás. La historia de una casa. Una casa enorme, gigantesca, con 10 piezas, 20 piezas, que digo, 100.000, 200 millones, que digo. ¿Potoscientos? Y llega hasta las nubes. Sí, pues ese soy yo, mira. Bueno, tiene mi peinado. Tiene mi peinado.
Les presento, Pelusa construye una casa. No es un difícil, pero... Amigos, si alguien vio esto, por favor, significa que está en edad de riesgo. Un buen día, Pelusa dijo. ¡Hala! Voy a construir una casa. ¿Quién me ayuda? ¡No! ¡No! ¿No ves cómo franco? Traigo enseguida todo lo que necesitamos. Una tierra, clavos, pintura y una brocha. Trae también una cuerda. Construiremos la casa. Allí, ¿ves? Ah, eso me trae tantos, tantos recuerdos. La casa tiene que tener muy buena vista. La hora de la amistad. Yo no me acuerdo de eso. Oye, qué grandes escenarios, ¿no? Sí, lo caso. Casa, la mano. Cambiados. Era sí, bien, bien, Sara Kay. ¿Qué sí. te parece, Pelusa? Dime, ¿qué te parece? También como un domingo y un día de fiesta interesante. No sé, ahora mismo empezamos. Está borracho, así voy a buscar una escalera. Era Bimbo. Voy a buscar una escalera. Pero necesitamos 4 pilotes. ¿Pilotes? Para que resista dos tormentas. Si no, me voy a quedar todo el directo y no voy a avanzar mi dibujo. El color que quiera. Mira, había un dibujo animado que se llamaba la araña. ¿Por eso? ¿Pintura? Sí. Necesitamos una caja con balcón y conejera. Y también necesitamos otra. Oh, Aarón, te gomearon. ¿Dónde? Oye, ¿qué me pasó? Pobre tigre, que me siente. Está un poco enfermo. Porque por no, puede andar, no, no puede andar. No puede andar. No puede andar. No puede andar. No, no, no puede. No puede andar. Pero entonces el osito le dijo: pobre tigre, sí, yo te voy a curar. Te voy a curar. Tiguecito. Seguir los hijos, le dijo. ¿Qué te pasa, tigre? Está drogado. Está locazo. ¿Qué te pasa, tigre? Está locazo. ¿Qué te pasa? Torrejaza, ¿no? Mientras tanto... Aarón, si fueran tus dibujos con ese doblaje, ¿cómo sería? Mis dibujos con ese doblaje. Con ese doblaje harías tus directos, digo. ¿Qué te pasa, coisito? Bienvenidos a un directo más. Saludos, Creeper. No puedo más, no puedo más, no puedo más. No puedo. No puedo más, no puedo más. No, no se dice no, se dice do. No puedo más. Tienes que tener potoscientos suscriptores. Potoscientos. Potoscientos de potoscientos o potoscientos de tu ex. Oh, yeah. Bueno, estamos acá, amigos, en vivo y en directo. Hoy día conversando acerca de los plumones Fabercitos. ¿Qué les parece? Y de cosas, eso, cosas retros. Es que ese estilo de dibujo que hemos visto ahorita se podría hacer con los plumones Fabercitos. No creo. ¿Eh? Eso es más con colores, con acuarelas. Acuarelas, parece. Sí, con plumones Fabercitos la verdad es que no puedes hacer nada. Lo malo que los plumones Fabercitos eran como... pintabas doble y se te hacía hueco. Ah, eso es lo malo. Ah, sí. ¿Sabes? Lo que me frustraba era que en los plumones Faber-Castell, en la portada te ponían un dibujo de unos loritos pintados, toda la escenografía con plumones. Ya. Sí. Y esa vaina era mucha. Y esa vaina jamás nadie podía hacer. Nadie podía hacer. ¿Por qué no? Yo ahora último de Faber-Castell me compré, pero los plumones textiles. Los potoscientos. ¿Cuál es, ah?
Hay unos que son para pintar ropa, pero lo malo es que son colores como de plumón genérico de pizarra. Ah, son muy, muy, muy saturados, ¿no? Muy, es muy azul, fuertes. Rojo, negro y verde. O sea, para hacer ciertos diseños nada más. Podría ser. Pero, ay, qué miedo. Hoy estoy viendo unas cosas cada día. La gente ya no sabe qué poner, ¿no? O sea, si no sabes qué poner, no pongas nada, ¿sabes qué? Ponen unas fotos así bien macabras, diciendo yo me amo a mí misma, es mi mejor cara. No sé. Imagínate qué. Si fue, ¿cómo será la peor? No sé, bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero... Hoy día Alejandro me comparte un videoclip de un patita medio loco que ha sacado su video, cantando. Qué berraco ese pato. ¿Quién? ¿Quién? ¿Este? ¿Faraón? ¿Faraón? Creo que sí. Creo que sí, el faraón. No, claro. Chamar, este adhesivo compartiendo siempre buena cultura. Sí. Siempre. Obedece a la morsa. Obedece a la morsa, parece. No le digas, pejo chuira. Obedece a la morsa. Obedece a la morsa, ¿cómo es eso? Qué feo. Pero, Vildar, no, Vildar, ¿tú te acuerdas los lapiceros Lucas? Lucas. Piero Josep Vargas, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Lapicero Lucas, ¿te acuerdas que había? ¿Esos que eran de todo color azul? Que olían no, rico cuando los pintabas. No, eran uno que eran transparentes. Ah, transparentes, medio no redondo. Sí, su punta era bien suavecita para pintar y el color rojo, el lapicero rojo era no era como esos rojos apagados era que son como un rojo vivo, claro. Vivaz. Sí, como un rojo de color de empaque de cartas. Sí, era chévere esa vaina. Era bravazo. Un color medio magenta, sí. Sí, era genial, era genial. Con esas vainas yo me acuerdo que había plumones Lucas también. O sea, no eran tan buenos, pero... Porque también pintaban así súper saturados, ¿sí? No tenían colores claro, muy claros. Plumones Lucas creo que yo una vez me compraron de 24. Plumones Lucas. Los Carioca eran los... Ah, pues yo me voy. ¿Te quitas ya? Mañana, sí. Ya, Jochira, gracias por estar acá en el directo. Ya, pues, a ver si jugamos Fortnite más rato. Ya, pues, chévere. Mañana jugamos Fortnite. Ya, pues, chao. Chao, Jochira. Chao, Jochira. Chao, cuídense. Chao. Qué loco. Qué locochón. Locochón. Así dicen los este. Qué locochón. Qué locotrón. No, compadrito, qué locotrón. Ya saben el chiste del duende que se cortó. Que se cortó el brazo izquierdo. Bueno, amigos, ya falta poco para terminar este directo. Mañana creo que lo voy a acabar el dibujo, pero solamente más. Vamos a cambiarle el bordecito. Y vamos a cambiarle el fondo también, pero... Más que nada quería cambiarle acá el... Varita mágica. Suavizar contigo y vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle un color más marroncito oscuro. Así me gusta, papá. Así me gusta, papá. O sea, acá ya puedo empezar a pintar. Y vamos a ver. Ya estamos en vivo y en directo otra vez.
Ya estamos en vivo y en directo otra vez. Ajá, ajá, ajá. Bueno, como pueden ver, el borde marrón le da un tono distinto al dibujo. Así que, bueno, seguimos acá. Ese capítulo trata de que esa máscara es una, creo que es una gatita que está... La máscara. Sí. Frecuencia Latina presenta La Máscara en Función Estelar. No te acuerdas. ¿Te acuerdas cuando daba Función Estelar y salía como un rollito de película así? Sí. Sí. Función. Siempre daban películas. Ahora el contenido de la televisión peruana es una caca, ¿verdad? La fotografía que utilizaban es loca, ellos. Raúl. Los encuadres Raúl. De las escenas. ¿De qué? ¿De Coraje? Sí. Sí, bien, bien oscuro ese dibujo, ¿no? Sí. Ahí también, ya es una gata. Una gata loca, una guacha loca que te lleva a la gloria. Esto es mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Loca es esa vaina. Es una vaina racata. Me desea. Le gusta que la pegue a la pared. Le gustan los tigres que posiciones. Quiere que la cambie de posiciones. ¿Qué cantas? Una guacha loca que me lleva a la gloria. Estoy ya avanzando. Me queda solamente 20 minutos. Porque ustedes saben que acá no es mi casa. Pero a las 12 se termina el hechizo. Si a las 12 se convierte en calabaza el pepián. Y y nada, amigos, estamos acá disfrutando de este directo junto con Fernando Colunga, alias el Máster del Amor, y también con Adhesivo en la casa. Muévete. Y también estamos con Vildar. No, Vildar no está, ¿no? Sí. Lorena, ¿está? Lorena. Sí, Lorena. Pero ahorita no está. Ahí está Lorena. Ya. Ah, te has transformado. Se ha transformado. Lorena, cuenta tus desdoblamientos. Cuéntanos. A ver, cuenta Lorena. Sí, he escuchado he escuchado rumores de tus desdoblamientos. Cuando te doblaron. Por la mitad. No, yo estaba viendo los dibujitos. Ya me conecté cuando estaban viendo ustedes los dibujos. Ese de que sucedió el amigo de un amigo. Esa me dejó traumada de chibola. ¿Esa tú veías? Claro. Bravazo, ¿no? Estaba en Cartoon, creo, ¿no? Sí, en Cartoon Network. O sea, había uno de una señora que al final creo que se... O sea, empezaba así todo bonito, una historia, y al final se maleaba todo. Se ponía Tetris. Una señora que le vivían en la cabeza arañas, en el cerebro, ¿ah, salían, sí? de su oído, no sé, algo así. Ah, sí, una de que... No, había una de una chica que se había hecho dread. Algo así, se había echado en la cabeza. Se había hecho dread por muchos años y le empezaron a salir así insectos, arañas, ¿sí? Y le carcomían toda la cabeza, así alucinante. Pues había un dibujo de Nickelodeon que era bien raro, era una chibola, o sea, el estilo eran
fotos de o sea, fotos en blanco y negro de una chibol, de todos los chibolos eran recortados de fotografías y todo era, todos eran en blanco y negro, pero esta chibola, la el personaje principal, tenía el pelo naranja. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No. ¿Cómo, cómo? Decía que todos tenían de una era, historia... era un dibujo animado de Nickelodeon que era este cutout. Era de estilo cutout. Y los personajes, o sea, supuestamente era una serie animada, pero los personajes eran recortes de fotografías en blanco y negro. Y la chibola tenía el pelo naranja. Creo que sí, a ver. Movimiento naranja. O sea, eran, los personajes eran fotos de personas reales. ¿Tuviste cuando a Chupita sí. se le eran poseyó? Eran como imágenes de fotos de personas y solo le animaban la boca como sí, para que hablara. Claro, pero era feo, era horrible. No, no pongan eso, ¿eh? No, o sea, no era... Vomito ahorita. Amá, gomité. Me dio ansiedad. Me dio ansiedad. No me acuerdo cómo se llamaba esa serie. Era bien, bien extraña. Había uno que se llamaba Cablán. ¿Tú llegaste a ver Cablán? Cablán. El hijo de Cablón. Cablán, así. De unos, y de unos chibolos. Unos chibolos cablones. ¿Era de Nick? ¿De Nickelodeon? De Nickelodeon, creo que era Cablán. O de... Cablán. No me acuerdo si era de... Panamericana presenta Cablán. Que era bien raro la animación también, porque era como que no era estático, se movían. Sí, que temblaba toda la línea y temblaba. Sí, temblaba, y era como ajá. Era como una revista, era como un mini... o sea, era un mini programa que te sacaban cortometrajes así de stop motion de muñecos... Muñequitos así, Yo vi Pelotón. Espérate, había... O sea, agarraban y hacían capítulos así de stop motion, de unas plastilinas, de plastilinas. Los superhéroes. Creo era... que, no me acuerdo si lo hacían Cablán, en plastilina. Cablán no era el de los, Creo que eran hermanos o amigos, era una niña y un niño. ¿Cablán? ¿O eran dos niños? Eran bien... No, no era así como... Como tipo un ring de box de que eran de plastilina. ¿Eso es cómo se llamaba? No. ¿Eso es cómo se llamaba? Ah, ya, eso también era bien chévere. Eso que acabas de mencionar daba en MTV. Que eran de plastilina. Ah, Celebrity Deathmatch. Sí, ese era lo caso. Celebrity Deathmatch. Ah, man, ya sí se llama. Uy, se sacaban el ancho, ¿no? Sí. Se sacaban el ancho. No, Cablán. Busca en internet, en YouTube, Cablán, Aaron, fácil que sí, no creo que lo hayas visto porque si no te acordarías, pero no, a ver, voy a... te hubiera encantado porque daba cosas así bien chéveres, salían así cortitos de stop motion o de dibujos animados, así bien bacanes. A ver, pero eso no tiene copyright. Cablam. No, o sea, si pone un pedacito, no creo que pase nada. Ah, hace rato, ya. Cablan así, era bien era, bien ese alocado, era tipo era. Tipo ya era tipo Matt, ¿no? ¿O no? ¿Tipo Matt? O sea, ellos animaban sus muñecos, sus propios muñecos, ¿no? O sí, sea, había eran como varios cortos, pues, ¿no? Durante toda la serie. Y a veces ponían así, Barbies, cosas así. Sí, ponían Barbies así. Sí, era como Matt también era así, ¿no? ¿Viste? ¿Llegaste a ver Matt? Claro, no, que Matt salió no. después. Que también hacían parodias de Goku, de... Pero así. O sea, con animaciones random, o sea, a veces había stop motion, otras veces habían... Hacía animaciones, pero así parodias. Otras veces también había muñecos así. En el cierre, no se cerraba, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, este es lo que tú dices, ¿no? La de... Cablán, esa vaina era rarazo. No, esta vaina sí me va... Me va a meter copyright, esto sí me tiene copyright. ¿Sí? Sí, porque abajo dice sugerido por Wild Brain Animal Mechanicals New Series episodio 1 de Burlet Cartoon Network, todos los derechos reservados. Sí, no se puede poner.
Estoy buscando esa que hice de las fotos, pero no encuentro. ¿De Kablan también era de las fotos o...? No, no. Era una serie bien rara que la chibola... No me acuerdo si... Que estaba posesa. No me acuerdo cómo se llamaba la chibola. Tenía el pelo naranja y todos... Movimiento todo, naranja. Toda ella era de blanco y negro. Ya, y salían así en el colegio, en un salón de clases así. Bien locazo, bien raro era. Chiste. Sí. Sí, qué loco. Wow, qué loco. Series. No lo sé. Ya peloré en la cuenta de una vez cuando te has desdoblado. ¿Es su trabajo? Queremos saber nosotros. ¿Qué? ¿Qué? No te escuché. Cuando te has desdoblado, dice. No, no ha pasado. Dice que tú has hecho viaje astral. No sé, porque nunca tuve la certeza viaje de, pero puede al ser. Centro de la Tierra. A ver, pero cuenta pues tus historias así como para irnos a dormir con miedo. O sea, antes, cuando estaba en el colegio, una amiga de mi hermana nos invitó a una iglesia evangélica porque había tipo un concierto, algo así, y estaban cantando. Okay. Y ya pues fuimos, estuvimos ahí, nos regresamos y llegué yo cansada a mi casa y me eché a dormir. Y en eso siento, o sea, yo veo como que si me bajara de mi cama, porque yo dormía en el camarote, y saliera por la puerta y me iba a tomar un carro, el mismo carro que fuimos. Y llegaba a esa iglesia y era como que, ¿por qué estoy aquí? O sea, ahí en mi mente era, ¿por qué estoy saliendo? No sabía por qué. Ya. Y en eso yo decía, ay, qué raro, me voy a mojar la cara porque sentía raro, ¿no? Uh-huh. Y quiero entrar al baño y como que no podía abrir la puerta porque quería agarrar la manija y no la podía agarrar, no la sentía. Entonces dije, qué raro. Y justo una chica abre la puerta y yo paso con ella. Y en eso le digo, disculpa, ¿tienes un poco de agua? Le dije, ¿sabes dónde puedo tomar agua? Y la chica voltea como donde yo estaba, pero asustada y mirando a todos lados. Y le vuelvo a repetir, ¿sabes dónde puedo tomar agua? Y la chica sale corriendo del baño. Y cuando yo trato de mirarme al espejo, no estoy. ¿Qué? Ya. Y es como, habías... como si tú hubieras sido un fantasma para ella. Claro, entonces yo ¿Y en ese tiempo tú ya fumabas o todavía no? No, todavía. Yo me paro frente al espejo del baño y digo, no puede ser que no me vea. Seguramente por lo que me siento rara, no me veo, ¿no? Entonces me sobo los ojos, pero no me veía. Y en eso siento como que me caigo hacia atrás, como que me jalan. Y siento así rapidito, como que regreso por todo el camino donde yo he ido, o sea, incluso por el carro donde me he llevado y todo. Yeah. Y llego y me levanto en mi cama así como que asustada, o sea, como respirando rápido, así fuerte. Agitada, así todo. Qué loco. Era para desdoblarnos y salir de luna de miel así. Era para que se la desdoble, Vildar. Estoy buscando esa serie. Cablan. Sí, está traumado. Yo también estoy buscando la serie. Oye, Fernando, deja de buscar esas cosas, son haz tu trabajo. Oye, no, mejor sí. Tienes razón, güey. Ahí me quedo pegado y quiero encontrar lo que estoy buscando. Todo es culpa de adhesivo, siempre te distrae. Terminas viendo batallas de gallos. Terminas viendo reacción a trueno con... Fit lenteja. Lisa Dinamita. No, me acuerdo. Ya fue, ya. Ya no voy a buscar esa vaina. O decir, se quitó. Seguir pintando, Sunaco, y esa voz evidentemente es un ángel, pero ¿cuál? El de la muerte. Oh, yeah. Porque aunque me detuvo el corazón, por un momento sigo vivo. ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Eso es lo que me acaban de escribir en el directo, mira, dice. ¿Qué? Y esa voz. Se han enamorado de ti, varón. Evidentemente es un ángel, pero ¿cuál? El de la muerte. No. Porque aún me detuvo el corazón por un momento y sigo vivo. Más vivo que nunca, de hecho. Entonces
A mí la canción que me daba miedo era de los Expedientes Secretos X. ¿Has visto que en TikTok han hecho un reto de eso? O sea, un reto de eso, que alguien viene, o sea, alguien que está así distraído, que está viendo calatas así, viene por atrás una, o sea, alguien con por atrás viene y le zamaquea el cabello y de ahí se esconde y voltea para ver quién ha sido y le ponen esa música. Tururún, tururún. Ah, ya dice, no estamos solos en el universo. Sí. Ay, yo cuando vi por primera vez esa vaina, cuando... Sunako Kirichiki. Una madrugada, así que estaba con Yanet acá, hoy me mató de la risa ver cómo lo zamaquearon al tío. Ah, sí. Jalan el pelo, ¿no? Sí. Sale una mano de la nada. De atrás y le jala. No se pudo aguantar ese pata. Lo ha agarrado, lo ha jalado el pelo, el pobre pata. Al abuelo. Qué rico. La gente es así. ¿Barón, tú has visto a el okay. youtuber español Didac Ribot? No. No lo pongas, ¿eh? Porque sí. Copyright. Es lo caso. Es, para mí es uno de los mejores que ha existido en los últimos bromas? Años. Sí, de bromas. Bien Mister, creativo el pata, gran bomba. Bien chévere. Sí, estaba Mister hablando una chica, amiga. Estaba hablando mi cuñada Lorena. Lorena, saluda a mis suscriptores. Hola. Hola. ¿Cómo están? Besos. Olis, hoy día vamos a hacer algo muy chulis. ¿Qué cosa vas a hacer, adhesivo? Hoy día vamos a hacer un panqueque. Una mayonesa de casera. Plátano. Basta. Panqueque. Que mola plátano. Mucho. Que mola. Que vas a quedar flipando. Vas a quedar flipando en colores porque mola mogollón. Es el chiqui chiqui, mola mogollón. Buenas noches, gente bella. Sunako Kirichiki. Gracias, amigo. Gracias, amigo, por estar aquí en el directo. De verdad, te pasaste. Bueno, no sé si eres hombre o mujer. Tienes una foto de chica en tu portada, pero... Debe ser hombre, entonces. Pero en este tiempo... Con los energéticos, no se sabe. Pero gracias por estar en el directo, amigo. Amigo, amiga. Amigue. 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 Amigue, levanta la mané. Son las 11:30. Sí. Ya más tarde suena el himno nacional ahí en el... ¿En la dónde? Tele. En la tele. En Esperanto. Somos libres, seámoslo siempre. Oye, ¿verdad? Son las ustedes dos, váyanse a dormir. Ya se va a dormir. ¿Te acuerdas cuando salía el borracho cantando Blanca Nieves, su luz, Blanca su Nieves? Luz del sol? Blanca Blanca en el Nieves. Colegio de Tyler todos cantaban Se lo rendimos al dios de Japón. Gracias, amigo o amiga. Gracias, Unaco, por todas tus buenas vibras que estás mandando. De verdad. Bienvenidos al mundo de la cripta. En este mundo. Oye, este... Irás escuchando. Hey, Lorena, ¿a ti te gustaban mucho los Expedientes X? No, bueno, es que yo me acuerdo que yo ya con mis hermanas íbamos a dormir y mi mamá se quedaba mirando televisión. Y a full volumen papás, sonaba esa bendita canción y ya estábamos ahí todos dormidos, yo dormía solita. O sea que así los concibieron a ustedes con los expedientes. Seguro. No, pero mi viejo ya no estaba. Nació Efraín. Tú no sabes que su papá y Lorena es un híbrido. ¿Sí? ¿Híbrido gang? Híbrido gang. Soy hombre en la imagen de perfil de un personaje de una serie que me gusta, le hice hace tiempo. Ah, Sunako Kirikichi, gracias. Kirichiki. Harakiri. Es un amigo que está acá en el directo. Suscriptor. Un saludo. Agradecido infinitamente con el de arriba, de verdad. ¿Con el tu vecino? Con el de arriba. No, ya no voy a dejar de hablar de cosas así, porque si no ya adhesivo se saca sus galones. Para el combate. Mis arpones.
Fabricio Navarro dice, well, te fuiste del grupo por culpa de Matt Capo. ¿Qué grupo? De, no, es que estábamos jugando Fortnite y como hay muchos suscriptores que quieren entrar a jugar, entonces... ¿No los dejas? ¿Eres malo? No, sí les dejo, pero poco a poco. Que se lo ganen. A paso lento. No, lo que pasa es que quieren entrar muchos pues a la vez y no, solamente podemos jugar de a cuatro, entonces pueden entrar tres por vez. Entonces, ¿qué había pasado? Que ya estaba jugando mucho con de tres en mes. O sea, había jugado varias partidas ya con algunos y justo entraron unos suscriptores así medio fightes. Yeah. Y ya pues sí, y yo me salí para jugar con otros nuevos. Ah, ya. Y entonces me está preguntando por qué me salí del grupo. Zoom. Ah, ya, en vez de Sunaco, solo Zoom. Zoom, gracias por estar aquí en este directo de arte. Estamos pintando, como puedes observar. Ya vamos a acabar, por cierto. Ya solamente nos quedan 10 minutos. ¿Era? Ya la señora del internet ya va a salir y nos va a votar. Así que... Lo encontré, Fecoli. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Cablan, dice. No, la animación esa de dibujos que te dices, de fotos. ¿Cómo se llama? Lisa Dinamita, una vaina así. Está en Cablan, lo están pasando en Cablan. Ah, en Cablan, sí. Parte de Cablan. Pero ¿cómo se llamaba el segmento? ¿Te acuerdas? Era como... Historia de campeones, dice. No, pero a la chibola tenía... O sea, la serie tenía el nombre de la chibola. A ver, comparta pantalla para ver si era o no era. Era una chibola de blanco y negro, pero su pelo era naranja. Y tenía... ¿Sabes a quién se parecía? A Lazy Town. ¿Te acuerdas de la serie Lazy Town? Lazy Town. Ángela Anaconda en... Ángela Anaconda. Esa vaina me daba miedo. Y yo no es mío. Y la vanguard basura es. Oye, esta es una historia de amor. Así no, que pero mírate. Mira. Pon pausa. Ya, esos eran, parece, los episodios piloto, porque luego le hicieron su serie. Y mira, pon Ángela Anaconda, busca en YouTube Ángela Anaconda, va a salir otra, una versión. Va a salir un trapito, va a salir. Ángela con su anaconda. Bro. Ese era el más moderno. Ese era, hasta que me daba miedo esa vacía. Ah, eso es muy encarrillado. La por un día. Da un miedo. Ay, que no pongas eso, qué feo. De cacería a la casa del buen gusto. Y la música de fondo, qué horrible. Ya sé, he recibido noticias alarmantes. Y era para niñas, ¿no? Encima. Que a las mujeres les gusten esas cosas. Era raro esa serie. Sí, ¿no? Cuando pasaba, me daba miedo. Diga que no es cierto. Pero antes de comenzar a aprender sobre rocas sedimentarias, cada uno de ustedes escribirá una nota dedicada a nuestra querida Dulce Nanette. Escribir de una falsa francesa, mascota de una maestra a quien siempre le he deseado que no pudiera hablar y finalmente no puede. ¡Lo tengo! Ya, amigo, ya suficiente. ¿No? Va a salir el copyright. ¿Tú te acuerdas de una serie que se llamaba El Conde Pátula? ¿Drácula? El Conde Pátula. El Conde Pátula. No, el de Canal 7, ¿te acuerdas? Ernesto el Vampiro. Ajá. No, el Conde Pátula. ¿No te acuerdas con la nana? No, el Conde Pátula. Oye, ¿no estás escuchando a tu hermano lo que dice? No, ese no. Ese es cuando te preguntan, te dicen vamos y tú dices ¿A dónde? ¿Qué tiene esa pregunta? Van donde el Conde Pátula. Donde el Conde se esconde. Ay. Bueno, amigos, ya creo que tengo que irme. Así es como ha quedado mi ilustración el día de hoy. Falta terminar, obviamente, pero... Una pregunta. He avanzado un poquito. Dime. Dilo. Dímelo.
¿Qué es lo único que no se pudre de un vegetal? La silla de ruedas. El nabo. Ay. Jaja, qué gracioso. No. Jaja, qué gracioso. Jaja. Te declaro don comedia. Te declaro don. Yo iba a contar un chiste sobre el aborto, pero no me nació. Agio. Mira, mira lo que voy a poner ahorita para ti nada más. Para ti nada más. Vas a ver lo que voy a poner. Varón, está chévere. Gracias. Gracias, gracias amistad. Solamente para ti voy a poner esto. Antes de irme. Vildar, esto es solo para ti. Te declaro Tom Comedia. Te declaro. Ya está. Ahora sí puedo irme a dormir en paz. Gracias amigos por estar acá presentes en la casa. Ya pasamos a la retirada. Pero ese es, así es como ha quedado nuestro dibujo. Pero pueden quedarse con la compañía del máster del amor, Fecoli. Y también de la máster del desdoblamiento, Lorena. Oh, yeah. Adelante, planeta. ¿Qué? Así era, pues, la serie, ¿te acuerdas? Ah, Capitán cuál? Planeta. Capitán, adelante. Vamos, planeta. No, vamos, planeta. Adelante, planeta. Claro, pues no iba Tierra. A ser atrás, planeta. Po. Agua. No, me gustaba a mí. Corazón. Salía Aarón así con su... Ah, mira, antes de irme quiero poner... Salía yo. Corazón. Aire. Corazón. Fuega. Fuega. Tierra. Fuega. Cuerpa. Cuerpa. Ay, Munda. Munda. Antes de irme quiero que escuchen este. Cuidado. Espérense. Este nada más ya. Y con esto me voy ya. Si me meten copyright, ya qué voy a hacer. Pero después de esto ya voy a poder dormir feliz y tranquilo. Ahí está. ¿Lo están viendo? Mírenlo. Los defensores de la Tierra. Hacia el espacio es una verdad. Lucha tan veloz como un año de luz. ¡Hola! Señor de la selva, Rotario. Hermano de las bestias, se puede esfumar. Defensores. Maestro en la magia, crea una ilusión. Que los enemigos. Mandrake. Nos causa confusión. Mandrake. 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 O oh, ese es Tony Stark, me han estafado. La Tierra hay que salvar. Defensores. Será. Han hecho leyenda, fuerza y valor. Con Vicente sus poderes provoca terror. Rotario. Rotario. Rotario era el que vivía al costado de la capilla, ¿te acuerdas? La Tierra hay que salvar. Aquí están los héroes con su gran valor. Cuidando a la Tierra, no sienten temor. ¿A quién llamarían para cantar esas músicas, no? Bueno, amigos, ya con esto me retiro del mundo de Lampa. Aaron, esa vaina de que, ¿a quién le pertenecía? ¿A quién? ¿Era DC o Marvel? Ninguno de los dos. Era de Flash Gordon. A ver, voy a buscar. Flash Gordon, ¿a quién pertenece? Era Flash Gordon esa vaina. Flash Gordon. Oye, pero yo me acuerdo que la canción era diferente. La Tierra hay que salvar, defensor. No, esta no es la de los del planeta Tierra. Mira. Flash Gordon era Roldán el Temerario. Las traducciones mexicanas. ¿El hermano Roldán? Roldán el Temerario. Eso suena chévere, ¿no? Para ser un cantante de corridos. Sí.
Luffy, pero no dice Ala. Creado por el dibujante Alex Raymond el 7 de enero de 1934. Ala, miércoles. Era antiguo. Pero ¿de claro, quién, por eso es, a quién pertenece? De Flash Gordon, que él veía Flash Gordon. Flash Gordon, la tierra hay que salvar. Defensores. Han hecho leyenda, su fuerza y valor. Con tu abuelita se agarra el frejol. Oh yeah. La tierra hay que salvar. Defensores. Amigos, me voy. Me voy. Bus bike. Nos vemos. ¿Se van ustedes, amigos, o se quedan? Cuídense. Acá? Capaz, yo todavía me quedo. Capaz me conecto, pero así solo por Zoom. Así que vayan al. Ahorita vayan corriendo al directo de Fernando, alias Fercox. Y y déjenle un like de mi parte. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, bro.